No te traigo, Señor. Un corazón cansado. No te traigo, Señor. Unos labios resecos. No te traigo, Señor. La pasión de los hombres, sino mi corazón que ha aprendido a querer. He aprendido a rezar, sino mi corazón que he aprendido a querer, he aprendido a rezar. Pude haber encontrado para amar mil maneras, pero solo tú entiendes de mi amor. Y por eso yo quiero conocer tus senderos, pues no encuentro en mi vida más camino que el vuestro, más camino que el vuestro, pues no encuentro en mi vida más camino que el vuestro. Camino que el vuestro. Le presentamos al Señor en esta Eucaristía, a todos nuestros hermanos presentes, a todos nuestros hermanos televidentes, especialmente aquellos que están en centros de reclusión, que el Señor los fortalezca en estos momentos que a veces tiene la última palabra, la justicia del mundo, que Dios ante todo les dé la libertad de espíritu. A nuestros hermanos enfermos, en las diferentes clínicas, hospitales, lugares de paso, en los hogares, que tienen que abrazar esa cruz de la enfermedad, cruz que a veces no tiene una respuesta humana, que Dios les devuelva la salud del alma y del cuerpo, por aquellos que están tristes, por aquellos que celebran hoy la vida, los cumpleaños, que Dios derrame gracias y abundantes bendiciones sobre sus mentes y corazones, nuestras instituciones, nuestra Policía Nacional, nuestro Ejército, por aquellos hombres y mujeres que diariamente dan la vida en aras de establecer el bien, la paz, la solidaridad, en fin, por todos y cada uno de nosotros. Iniciemos nuestra Eucaristía en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con su Espíritu. Es el momento de pedirle perdón al Señor, que Él purifique nuestras mentes, nuestros corazones, purifique nuestras palabras, para que al celebrar esta Eucaristía sintamos la salud del alma y del cuerpo que nos ofrece el Señor. Hagamos un breve acto de conciencia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad,
Oremos. Derrama, Señor, sobre nosotros la fuerza del Espíritu Santo para que podamos cumplir fielmente tu voluntad y demos testimonio de ti con nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo atravesó la meseta y llegó a Éfeso. Allí encontró a unos discípulos y les preguntó: ¿Recibisteis el Espíritu Santo al aceptar la fe? Contestaron: ni siquiera hemos oído hablar de un Espíritu Santo. Pablo les volvió a preguntar: entonces, ¿qué bautismo habéis recibido? Respondieron: el bautismo de Juan. Pablo les dijo: el bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús. Al oír esto, se bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el Espíritu Santo y le pusieron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en total unos 12 hombres. Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló en público del reino de Dios, tratando de persuadirlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Se levanta Dios y se dispersan sus enemigos. Huyen de su presencia los que lo odian. Como el humo se disipan ellos. Como se derrite la cera ante el fuego, así perecen los impíos ante Dios. En cambio, los justos se alegran, gozan en la presencia de Dios, rebosando de alegría. Cantad a Dios. Tocad en su honor, en nombre del Señor. Padre de huérfanos, protector de viudas, Dios vive en su santa morada. Dios prepara casa a los desvalidos, libera a los cautivos y los enriquece. Reyes de la tierra, cantad a Dios. Resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor está con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijeron los discípulos a Jesús: ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten. Por ello creemos que saliste de Dios. Les contestó Jesús: ahora creéis. Pues mirad, está para llegar la hora, mejor ya ha llegado, en que os dispersaréis cada cual por su lado y a mí me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque está conmigo el Padre.
Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, sin fe no se puede seguir adelante. Sin la fe no podemos defender la salvación que Jesús nos ha traído. Hoy la recomendación que nos regala el Señor es para que pidamos el escudo de la fe. Porque como diría el Papa Francisco en esta pequeña reflexión en torno a la palabra de San Juan en el capítulo 16, del 29 al 33, el diablo no lanza flores, sino que el diablo está lanzando permanentemente flechas en llamas para atacarnos y matarnos. Por eso el apóstol San Pablo, en la carta a los Efesios, capítulo 6, nos dice que debemos tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque nuestra lucha no es contra entidades carnales, es contra los espíritus esparcidos en los aires. ¿Y qué espíritus hay en los aires? La envidia, los odios, los egoísmos, las venganzas, todo aquello entonces que va como destruyendo nuestra vida espiritual. ¿Cuántos hombres y mujeres nos encontramos deteriorados en su fe, cansados de luchar? Padre, ya no soy capaz de más. Y cómo necesitamos siempre esa voz de aliento, esa voz que nos da la palabra: en el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Y esto hay que orarlo de rodillas, para poderlo asimilar, para poderlo entender. Porque ¿quién no ha tenido luchas en la vida? Una mamá lucha incansablemente por establecer la moral, la vida espiritual en un hogar. ¿Cuántas madres tienen que luchar contra viento y marea para poder proteger su familia y su hogar? ¿Cuántos padres de familia que luchan incansablemente para que la disciplina se viva al interior de la familia? ¿Cuántos jóvenes tienen que luchar para no dejarse robar la fe que sembraron sus padres al interior de sus hogares? ¿Cuántos hombres y mujeres, a través de la misión, a través del ministerio sacerdotal, religioso o laical, tienen que luchar fuertemente para poder vivir su fe cristiana? Estas palabras de hoy del Señor nos tienen que fortalecer a ti y a mí. Ánimo, tened valor, yo he vencido al mundo. Si esas palabras las llevamos de la mente al corazón y las hacemos vida en nuestra vida, qué alegría entonces es vivir una vida con sentido cristiano. Porque la vida es una milicia. La vida cristiana es una lucha, y no una lucha para ponernos tristes. Es una lucha bellísima, porque cuando el Señor vence en cada paso de nuestras vidas, nos da la alegría, la satisfacción de haber vencido y de haber salido adelante. Sigamos celebrando la Eucaristía, pidiéndole esa gracia hoy al Señor por medio de Santa María siempre Virgen, que venció. Ella también tuvo que luchar, y ahora la vemos proclamando la grandeza del Señor. Que tú y yo proclamemos la grandeza del Señor, habiendo vencido tantas cosas que quieren destruir nuestra fe, apagar o minar esa fe en el Señor Jesús. Amén. Thank you.
Ánimo, tened valor, yo he vencido al mundo, nos dice hoy el Señor. Oremos, hermanos, para que este es nuestro sacrificio, unido al de Cristo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Este santo sacrificio nos purifique, Señor, y derrame en nuestras almas la fuerza divina de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Por Él los hijos de la luz amanecen a la luz de la vida eterna. Los creyentes atraviesan los umbrales del reino de los cielos, porque en la muerte de Cristo nuestra muerte ha sido vencida y en su resurrección hemos resucitado todos. Por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Ricardo, sus obispos auxiliares, Monseñor Edgar, Monseñor Elkin, y con todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Oramos por los enfermos. Ánimo, tened valor, hermano, tú que afrontas esta enfermedad en alguna clínica, en algún hospital. Qué palabras tan lindas hoy te dice el Señor. Ánimo, no desistas, pon esa enfermedad en las manos del Señor. A ti, hermano, que estás en un centro de reclusión, que has perdido las esperanzas, ánimo, hermano, tened valor, Jesús ha vencido y Él te da primero la libertad de espíritu para después tengas esa libertad en tu cuerpo. Aquellos que están tristes, aquellos que han desconfiado de pronto y han abandonado a la vera del camino su cruz, ánimo, tened valor, yo he vencido al mundo. Por nuestras instituciones, por nuestras familias, ánimo, tened valor, yo he vencido al mundo. Y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro, Pablo y Juan y Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad, esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu pan nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.
Bendice y santifica, oh Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dándote gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias, te bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda, y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que están celebrando la Pascua con el Señor, nuestros familiares, amigos, conocidos. Vamos a interceder por todas aquellas personas que ya están en la eternidad, por aquellos que necesiten de nuestra oración y nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetuo, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Las frases hoy del Evangelio de San Juan: ánimo, yo he vencido al mundo, tened valor, ánimo, vamos hacia adelante. Con esa misma confianza que nos infunde el Señor Jesús, digamos con fe: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Líbranos, Señor, de los temores, de las dudas. Líbranos, Señor, de conformarnos humanamente. Líbranos, Señor, de la falta de fe. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la feliz esperanza y la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, hoy a cada uno de nosotros, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados, los invitados hoy a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Ánimo, tened valor, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Te llevo desde niño muy adentro. Te he encontrado en el pájaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor. Viviré de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado los hijos y la vida? ¿Cómo no creer tan querida? ¿Cómo no creer en Dios si lo siento en mi pecho?
cada instante, en la risa de un niño por la calle, o en la tierna caricia de una madre, cómo no. ¿Cómo no creer en Dios si está en las viñas y en el manso trigo? ¿Cómo no creer en Dios si me dio la mano abierta de un amigo? ¿Cómo no creer en Dios si me ha dado la certeza y la alegría de saber que hay un mañana cada día? Por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no creer en Dios? No os dejaré desamparados, volveré, dice el Señor, y se alegrará vuestro corazón. Aleluya. Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tu pueblo, y ya que nos has iniciado en los misterios de tu reino, haz que abandonemos nuestra antigua vida de pecado y vivamos ya desde ahora la novedad de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. ¿Cuántas veces siendo niño te recé y con mis besos te decía que te amaba? Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperaba. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Y a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de no temo, Señor, la tristeza.
Señor, la soledad, porque eres, Señor, mi alegría. Tengo siempre tu amistad. Cristo está conmigo, junto a mí va el Señor. Me acompaña siempre en mi vida hasta el Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hoy, querido hermano, querida hermana, vamos a darle gracias a una sola voz al Señor por ese mensaje de esperanza que nos regala, porque a pesar de nuestros cansancios, de nuestras fatigas, de nuestras dudas, temores, momentos de oscuridad, momentos tal vez de pecado, de debilidad, sale hoy ese rayo de luz, como el sol cuando se asoma en las primeras horas de la mañana, sale a iluminar nuestra existencia, la tuya y la mía. Ánimo, en el mundo tendréis luchas, y son muchas, Señor. Cuánta fatiga, cuánto cansancio, cuántos hogares destruidos, Señor, porque tal vez la lucha ha sido dura y difícil. Cuántas parejas destruidas, cuántos corazones de hombres y mujeres destruidos, porque tal vez esa lucha los ha dominado. Hoy, como ese rayo de luz, en las primeras horas de la mañana, llega a iluminar nuestra existencia, a calentar nuestra existencia. Ánimo, tened valor. Yo he vencido al mundo, yo he vencido el pecado, he vencido la tiniebla, he vencido la desilusión. Levántese, reincorporémonos. Gracias, Señor, por ese mensaje de esperanza que le da a este grupo de hermanos que me acompañan, que me da a mí, que le da a cada uno de nuestros televidentes allí en el lugar donde se encuentren sintonizando este canal de vida y de esperanza. Ánimo, tened valor. Yo he vencido al mundo y quien está conmigo no tiene que temer nada absolutamente. Gracias, Señor. Qué rayo de luz tan hermoso. Gracias por este momento, Salvador, por este momento de bendición. Te alabamos y te bendecimos y te glorificamos, Señor. Gracias. Sacramento, veneremos yermo et anticum documento novo cedat ritui, prestes fides supplemento.
Diste, Señor, el pan del cielo. Oremos. Oh Dios, que alimentas a tu pueblo peregrino con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos a cuantos hemos celebrado y adorado este misterio sublime la alegría de proseguir nuestro camino, alimentados por el pan de la esperanza, que nos hace discípulos y misioneros de tu amor, por Cristo nuestro Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.